DoorDash pone a sus empleados a hacer entregas. TikTok entra en la competencia del delivery. Grubhub y DoorDash revelan las comidas preferidas de los clientes y GoPuff se fortalece. Estas son las noticias de Delivery TV. DoorDash requerirá que todos los empleados entreguen productos o realicen otros trabajos si alguno de ellos no están muy contentos. Desde los ingenieros de software hasta el director ejecutivo tendrán que realizar entregas o tal vez seguir a un agente de servicio al cliente una vez al mes a partir del próximo año, y algunos de ellos no están contentos con esta tarea. WeDash, WeSupport y WeMerchant son programas para los empleados de DoorDash que permiten monitorear servicio al cliente, las condiciones de Dashers y los restaurantes para así, según ellos, hacer mejoras. La reactivación de este programa ha causado polémica dentro de las oficinas de DoorDash. DoorDash dijo que estaba restableciendo el programa porque quiere que los empleados comprendan los desafíos y problemas en su negocio, ayuden a resolverlos y se identifiquen con la experiencia de la persona que realiza la entrega. El dinero que los empleados ganen haciendo entregas se donará a organizaciones sin fines de lucro, según la compañía. TikTok lanzará pronto un servicio de entrega de alimentos, pero con un giro. TikTok planea ingresar a un espacio completamente diferente y eso es la entrega de alimentos. El nuevo servicio entregará alimentos en los videos virales de los usuarios para que realmente puedan disfrutarlos. TikTok Kitchen será el resultado de la asociación de la plataforma de videos cortos con Virtual Dining Concepts. La comida será entregada por Virtual Dining Concepts y Grubhub y se espera que preste servicio en alrededor de 300 ubicaciones en los Estados Unidos. En marzo, TikTok planea abrir más de 1000 restaurantes para fines de 2022. Sin embargo, TikTok aclara que el objetivo no es ingresar al negocio de la comida, sino entregar alimentos de moda a las personas que buscan probarlos. Esta funcionalidad también beneficiará a los creadores, ya que TikTok les proporcionará créditos y por lo tanto los apoyará. Grubhub y DoorDash revelan las principales tendencias de entrega de 2021. Los datos de Grubhub y DoorDash nos proporcionan una fotografía de lo que los consumidores pidieron a los restaurantes en el último año y lo que cayó en desgracia. Lo que la gente realmente pide es sorprendente para la entrega. Varía desde todo tipo de papas fritas hasta papas fritas y salsa, helados y ensalada de pollo, de acuerdo con los resúmenes de fin de año de las empresas de entrega de terceros Grubhub y DoorDash. Las papas fritas no parecieran una comida muy apta para el delivery, pero cada año han aumentado hasta un 130% en sus pedidos. Los pedidos de Grubhub incluían una gran cantidad de hamburguesas a base de plantas, como la Impossible Cheeseburger, liderando la tendencia, llegando como el pedido principal del 2021. Grubhub informa que las margaritas fueron un 240% más populares que el año pasado. Los platos de inspiración mexicana fueron los favoritos en todos los ámbitos, con un taco de cerdo desmenuzado en el puesto número 2, detrás de la Impossible Cheeseburger. Houston prefirió las enchiladas de queso, mientras que Los Ángeles prefirió los tacos de langosta. En la descripción de este video encontrarán el link de esta noticia que está bien interesante, además del link de todas las noticias que estamos comentando. Como ya lo hemos comentado en videos pasados, además de entregar comida, estas apps saben lo que preferimos comer y beber, una base de datos que dará de qué hablar en el futuro. DoorDash asocia con Southeastern Grocers para la entrega de comestibles. DoorDash anunció una asociación con Southeastern Grocers, empresa matriz de las tiendas Fresco y Más, Harvey Supermarket y Winn-Dixie, para ofrecer entrega de comestibles a pedido en más de 400 tiendas en toda Florida, Georgia, Alabama, Mississippi y Louisiana. Los clientes ahora pueden pedir alimentos en esas tiendas y estos ser entregados en tan solo 45 minutos. Southeastern Grocer, o SEC, ofrecerá decenas de miles de artículos comestibles para la entrega a través de DoorDash, desde artículos comestibles básicos que incluyen productos frescos, lácteos, pan, carne fresca y mariscos. A medida que los consumidores continúan deseando velocidad y conveniencia con la entrega de comestibles, nos comprometemos a hacer que la experiencia sea lo más fluida y agradable posible, dijo Shanna Prevey, vicepresidenta de Desarrollo Comercial de DoorDash. GoPuff, esta nueva empresa de delivery, está recaudando 1.5 mil millones de dólares en una nota convertible con una valoración de hasta 40 mil millones de dólares antes de salir a la bolsa a mediados de 2022. La tienda de comestibles instantánea donde los consumidores urbanos compran alimentos y otros artículos esenciales y pueden recibirlos en 15 minutos o menos sigue siendo un gran negocio. Está recaudando una gran cantidad de fondos, estamos hablando de hasta 40 mil millones de dólares, y esto sugiere que la compañía
con sede en Filadelfia, que se lanzó recientemente en Londres y Nueva York, se está preparando para una oferta pública inicial en 2022. Amazon puede ser el rey de las entregas súper rápidas, pero tiene competencia. GoPuff se sigue fortaleciendo en un mercado competitivo como lo es la entrega en solo minutos. Seguiremos escuchando de esta aplicación bastante. Este video llega a todos ustedes gracias a GetUpside. Ahorra en gasolina y también en restaurantes. Refiere personas y gana dinero también. Junto al link en la descripción de este video voy a dejar el código para que al momento de registrarte lo coloques y ahorres 20 centavos por galón en tu primera echada de gasolina. En la descripción de este video ubicarás el link de Beacons, mi página personal. Allí encontrarás los links de interés para ti. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole like a este video. Delivery TV reporta y tú quedas informado. Soy Luis Berti y nos vemos en nuestra próxima edición.